Bueno, pues esta noche por fin ha nacido el elefantito en Biopar Valencia. Ha sido a las 4 y 20 de la madrugada. Estamos en el día 653 de la gestación, que curiosamente ha coincidido con luna llena. Esta cría es la primera cría de elefante africano que nace en Valencia. La reproducción del elefante africano es una prioridad dentro del programa europeo de reproducción del elefante africano. Y esto es así por la amenaza que se cierne sobre las poblaciones de elefantes en África. Y bueno, ha ido todo muy rápido y muy bien. La hembra ha tenido dos fases de contracciones, una entre una y una y media y otra alrededor de las cuatro, que es la que muy rápidamente ha dado lugar al parto. Y ha sido realmente perfecto, vaya. La hembra se ha mostrado al principio muy sorprendida. Lógicamente, al ser ella primeriza y no tener al lado suyo una hembra de más edad experimentada que la apoye, tiene que aclararse consigo misma de qué es lo que ha sucedido, pero bueno, rápidamente lo ha reconocido, lo ha lamido, le ha quitado las membranas fetales y bueno, ha estado sin separarse prácticamente nada de él, pues en todas las horas que han seguido al parto. El parto se ha producido en el cobijo, en un box que habíamos preparado específicamente para ello, y nosotros teníamos unos turnos rotatorios, de manera que prácticamente 24 horas al día, incluida la noche, había personal de Biopar vigilando al animal, especialmente de noche, que es cuando más frecuente son los partos, y todo lo hemos supervisado a través de cámaras, es decir, no hemos entrado en el cobijo en ningún momento. Es muy importante que la hembra esté totalmente centrada en su cría, y desde el punto de vista del equipo de Biopar Valencia realmente ha sido muy emocionante este día, este momento. Estábamos muy nerviosos, era una hembra primeriza, nosotros somos primerizos en este tipo de situaciones. Es un proceso en el que hemos invertido muchísimo esfuerzo, por lo tanto estábamos bastante nerviosos, y la verdad es que por ahora ha salido todo a pedir de boca, ha salido perfecto. Así que estamos muy contentos.